Estos son algunos de los materiales que vamos a utilizar para hacer el indicador de repollo morado. Tenemos hojas de repollo, tres vasos de plástico, aproximadamente 200 mililitros de agua, vinagre blanco, bicarbonato de soda, un recipiente que va a hacer las veces de gotario y alcohol antiséptico al 70%. Lo primero que debe hacerse es adicionar los 200 mililitros de agua y luego colocar las hojas de repollo. Encender la estufa y colocar a fuego lento. Eventualmente podemos mover de vez en cuando las hojas de repollo morado con una cuchara al interior del agua. Después de un tiempo que se haga el calentamiento, el agua va a obtener una tonalidad morada, como la que vemos aquí. Después, procedemos a vertir el agua que sale del repollo morado en un recipiente. A continuación, procedemos a destapar el gotario para el correcto y posterior envasado. Utilizando el frasco medidor, trasvasamos el agua de repollo y con cuidado la procedemos a pasar al gotario sin que se derrame demasiado. Si hemos agregado demasiada, simplemente se devuelve. La mitad del gotario debe estar llena de agua. Procedemos a depositar una pequeña cantidad del alcohol etílico. Y la transferimos al gotario. El alcohol etílico se le adiciona a nuestro indicador de repollo para que presente una correcta conservación, ya que cuando se hace solo con agua, después de un tiempo le surgen hongos. A continuación procedemos a llenar uno de los vasos con agua. Solamente la parte inferior en cada uno de los dos vasos, de forma que esos queden prácticamente con la misma medida. En el vaso de la izquierda vamos a proceder a añadir un poco de vinagre. Y en el recipiente de la derecha procedemos a añadir el bicarbonato de soda. Y revolvemos bien.
hasta que se disuelva por completo. Ahora tenemos ambos vasos y no podemos distinguir cuál es ácido o cuál es base. Y el indicador es el que nos va a ayudar a esclarecer esto. Para una mayor comprensión, vamos a tomar un poco del indicador original. En el lado izquierdo tenemos el recipiente con ácido acético o vinagre. En el recipiente del medio tenemos nuestro indicador y en el recipiente de la derecha tenemos el bicarbonato. Vamos a proceder a tomar el gotario y a añadir gotas al recipiente donde estaba el ácido. El recipiente con ácido acético vinagre ha tomado una coloración rosado claro, mientras que el recipiente con bicarbonato de sodio ha tomado una coloración verdosa. Esto es debido a que, como son sustancias ácidas y básicas, tienen un diferente pH al cual el indicador realiza el cambio. En la escala de pH, los valores se encuentran entre 1 y 14, donde los valores por debajo de 7 se refieren a sustancias ácidas y los valores por encima de 7 a sustancias de tipo básico, siendo el pH 7 igual al pH neutro. Notamos que el color rosa claro se debe al ácido acético. En el medio tenemos el indicador y al lado derecho tenemos el bicarbonato de sodio. Al agregar más cantidad de ácido y de bicarbonato de sodio, el resultado se hace mucho más notable. El recipiente que contiene el ácido exhibe un color rosado, fucsia. Este es el recipiente con el indicador. Y el recipiente de la derecha es el que contenía el bicarbonato de sodio. Eventualmente se puede hacer la prueba con otras sustancias que tengamos por casa. Podemos utilizar leche, podemos utilizar ácido muriático, hipoclorito de sodio, cualquier sustancia que tengamos que sea preferiblemente incolora para poder observar un mejor resultado. Espero que les haya gustado, muchas gracias. Denle like al video, comenten, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. We'll be right back.